Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, la capital de nuestro estado, y que hoy día estamos transmitiendo este programa Sintonía Médica. Que como usted sabe, cada semana le llevamos un tema de interés para usted, de interés para su salud, para la salud de su familia. Y bueno, siempre tenemos invitados de gran prestigio que hoy no va a ser la excepción. Eh, quiero mencionarles antes de presentar al, al invitado. Eh, quiero mencionarles las formas en, en las que puede usted ver nuestro programa, además del que puede estar sintonizando a través de alguna plataforma. Nos estamos transmitiendo a través de Megacable, canal 116, Telecable, canal 12, Total Play, canal 16, y a través de la antena aérea eh, de 16.9, y también por internet, a través de la página del sistema michoacano.tv. Usted selecciona ahí transmisión televisión en vivo y puede acceder. Avísele a su familia si es que es de interés para usted y cree que sea para su familia sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy conductor del programa Sintonía Médica que estamos por cumplir tres años ya llevando a ustedes temas y consejos de salud. El día de hoy el tema es algo que seguramente usted ha escuchado, estoy seguro, pero que de repente le queda la, la duda, bueno, ¿qué es la cirugía maxilofacial? ¿Qué hace un especialista en cirugía maxilofacial? ¿Qué regiones del cuerpo trata? ¿En qué situaciones lo puedo necesitar de sus servicios? Y esta ocasión vamos a hablar de este tema. Y tenemos un invitado muy especial que después de ya mucho tiempo de estar insistiéndole de mi parte para que viniera, y, y yo me congratulo de contar con su amistad, es el doctor Jaime Mancera Molina. Él es un cirujano maxilofacial. Bienvenido, doctor. Muchas gracias Martín, gracias por la invitación y aquí está, ya se nos hizo. Muchas gracias por estar aquí, yo sé que tú eres ya eh, gente conocida aquí en el sistema, ya has estado anteriormente, pero en este programa Sintonía Médica pues no te habíamos tenido aquí, ¿verdad? Sí, eh, voy a presentar una parte solamente de su currículum, si ustedes me lo permiten. Porque el currículum es tan amplio que nos llevaríamos prácticamente la mitad del programa en presentarlo, pero el doctor es orgullosamente Nicolaita, es egresado de la licenciatura aquí en la Facultad de Odontología en, de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Después eh, hizo su especialidad de cirugía maxilofacial en el Hospital 20 de Noviembre del ISTE, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISTE en la Ciudad de México, y posteriormente. Eh, realizó un entrenamiento, un fellow, es un fellow, en, en la Universidad de Boston. Y bueno, tiene 26 años ejerciendo, es un profesionista que además de su práctica privada eh, tiene un, una larga trayectoria gremial para su, su gremio de maxilofaciales, muy reconocido, de gran prestigio, y además, por si fuera poco, profesor e investigador de la Universidad Michoacanesa Nicolás de Hidalgo. Pues bienvenido, me da mucho gusto Muchas tú, gracias, nuevamente. Gracias nuevamente. ¿Qué es la cirugía maxilofacial, Doc? Bueno, pues nosotros, el cirujano maxilofacial, normalmente cuando necesitan de nuestros servicios, no, no saben quién es y cómo acudir. Somos un dentista especialista uh -huh. después de una licenciatura en odontología que durante cuatro años hemos estado entrenándonos como cirujano dentista. Ahora eh, cinco años en estos tiempos, que son ya cinco años de licenciatura, uh -huh. y cuatro años de especialidad okay. a nivel hospitalario. Uh -huh. Y esta tienen algún filtro para entrar a la especialidad. Entiendo que tiene un examen, como todos los que hacemos una especialidad en nuestro país. ¿Cómo es ese filtro para entrar? Porque de repente en otras especialidades, no sé en la tuya, pero es un embudo muy grande porque el número de plazas. Que se ocupan o que se neces que están disponibles, son muy pocas. ¿Ustedes cómo está ese proceso de selección? Bueno, una, una vez que has terminado la licenciatura, sí. que ya como comentaba, son ya cinco años, ah. se hace un examen de selección uh -huh. a nivel nacional, sí. famoso en Are, uh -huh. Y este examen es nacional para todas las instituciones que ofertan la especialidad de cirugía maxilofacial, uh -huh. que normalmente son las del sector salud, eh, salubridad. IMSS o ISTE. Uh -huh. Entonces solamente en esas instituciones se hace cirugía maxilofacial con un entrenamiento de cuatro años. Okay. Es una selección académica. Y ahí no es de que el que paga, el que puede pagar la... la porque eso te lo pregunto, pues digo, yo lo entiendo perfectamente, pero te lo pregunto porque mucha gente, y déjame comentarte, nos ven en, en hospitales del, del sector salud, por ser un, un programa que se transmite a través de la televisora oficial del Gobierno del Estado, nos ven en, en instituciones públicas eh, del sector salud, eh, gubernamentales aquí en el Estado, y de repente... Eh, hay quien dice, bueno, es que, ¿y cuánto cuesta la colegiatura para hacer una especialidad en maxilofacial? Este, cuánto tengo que pagar de la entrada y eso. No es así, ¿verdad? No, definitivamente la cirugía maxilofacial solamente es un entrenamiento hospitalario. Sí. Y este entrenamiento hospitalario es a través de un examen de selección nacional, uh -huh. donde estás en una institución que es la que avala tus estudios. No sí. hay en México ninguna institución privada. Que oferte la cirugía maxilofacial como uh -huh. tal. Eso es muy importante que lo comentas porque más adelante vamos a platicar, seguramente, de, de algún tipo de cursos que, que luego se ofertan y que estos jóvenes que seguramente nos están viendo, estudiantes de la, de la carrera de odontología, pues pueden confundirse y tener esa información a la mano en redes sociales y decir: Ay, pues no pasé el examen del ENAR, pues me voy aquí al curso que voy a pagar y que me lo dan hasta en línea. Pero bueno lo comentaremos más adelante. En ese sentido, ¿qué áreas maneja la cirugía maxilofacial? Bueno, nosotros como cirujanos dentistas conocemos muy bien la boca desde sí. antes de entrar a la especialidad. Uh -huh. En el entrenamiento que nosotros llevamos a nivel hospitalario, sí. pues vemos gran parte de la patología de la región bucal y maxilofacial. Sí. Es todas las patologías dentro de la boca y que competen alrededor de la boca y ya nuestra área, la cara, uh -huh. hasta cierta parte de la orofaringe y del cuello. Sí. ¿sí? Eh, vemos procesos infecciosos uh -huh. de esta misma área, de la región maxilofacial, uh -huh. vemos pacientes accidentados donde han sufrido algún daño a los tejidos duros, uh -huh. huesos de la cara tejidos blandos uh -huh. y cuando es necesario nos apoyamos con especialistas de las áreas específicas, sí. ya sea como ustedes, cirujanos plásticos, sotorrinos, oftalmólogos uh -huh. y cuando es por ejemplo un trauma muy severo craneofacial, tal vez también necesitamos el apoyo de un neurocirujano. Sí, claro. La otra parte que vemos nosotros es mucho la cirugía bucal, uh -huh. los terceros molares, sí. las famosas muelas del juicio. Sí. Lo otro que nosotros vemos es la implantología dental que está muy es, de moda ahora, está muy de recientemente se ha puesto muy en boca de todo el mundo, de, hablando Así de bocas, es. ¿verdad? Reponer las piezas dentales mm. perdidas a través de un aditamento colocado quirúrgicamente para mm. después restablecer la función masticatoria. sí Y también llegamos a ver eh, mucho en estos tiempos de tanta ansiedad y estrés, disfunciones de sí. la articulación temporomandibular. Temporo Entonces, esa es gran parte de lo que nosotros hacemos. Eh, ese, eh, en de esta, todas estas áreas que, que nos acabas de mencionar, es muy importante que, eh, mencionar que hay áreas en las cuales, eh, por ejemplo, hablando de implantología, ¿sí? eh, son, son procedimientos que se hacen en quirófano, se pueden hacer en consultorio. ¿Cómo los manejan ustedes? Bueno, eh, nosotros tenemos en cuestión de la cirugía bucal limitantes para hacer como cirugía ambulatoria. Uh -huh. ¿Podemos hacerlo bajo anestesia local? sí. bajo anestesia local con sedación endovenosa en un consultorio que tenga todo lo necesario ante una situación de contingencia claro. o cuando es un paciente de alto riesgo o que simplemente el paciente no quiere saber nada de molestias. Uh -huh. es hospitalario con anestesia general. ok. Eso es lo que eh, eh, esto es muy importante y, y te hice la pregunta porque de repente eh, hay gente que siente que este tipo de procedimientos debiera ser todos en quirófano, o, o en el caso de la especialidad de nosotros, ya todos los procedimientos los hacemos en quirófano, salvo algunos pequeños de alguna este, lesión dérmica, eso lo hacemos en consultorio. Pero específicamente eh, lo pregunto porque lo, lo dijiste muy bien, si el quirófano, el consultorio en donde estoy, tiene todo lo necesario para hacer una sedación, ¿Sí? se pueden hacer estos procedimientos en consultorios. Bueno, digo, no no hay ningún problema y, y a mucha gente eso le, le atrae y le da confianza porque como que impone el decir me voy a ir a un quirófano como que sienten que es algo más peligroso de lo que realmente puede ser, ¿verdad? Sí, eh, efectivamente, algunas ocasiones y dependiendo del paciente de su estado general de salud podemos nosotros ofrecer ya no solamente la anestesia local, que pues la dominamos nosotros siendo sí, 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 sí. odontólogos, Ajá. pero procedimientos donde el paciente amerita tal vez mayor precisión, paciente más quieto y que él no quiere tener tantas molestias, una sedación consultorio Ajá. equipado, Así con es. personal capacitado y un médico anestesiólogo que esté muy entrenado y familiarizado con la sedación, así es, porque la sedación a no, los anestesiólogos no, es, no así cualquiera es, les gusta así es, dar sedación. Así es, así es. Y lo otro, si ya vemos que no es un candidato, definitivamente es quirófano, sí. Pero el hecho, podemos hacer cirugía en quirófano, pero puede ser cirugía bucal. Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, tú sabes, mi esposa es odontóloga es. y cuando hacía cirugía de terceros molares eh, en la clínica yo le decía, ¿por qué no te pasas si está, el si está el quirófano aquí abajo? ¿Por qué no te pasas? Si es? Dice, no, pues que son, se le se selecciona el paciente, cuál es el más adecuado para el, eh, hacerlo en consultorio y cuál es para quirófano. sí Y de repente ahí era donde ella decidía cuál si lo pasaba a quirófano y cuál lo atendía en consultorio. Y tenía el recurso del quirófano, digamos, lo tenía disponible ahí en la misma clínica. Eh, doc, de todas estas áreas. ¿Cuál es la que más te llega en tu consulta privada? ¿Qué es lo que más te llega? Mira, lamentablemente en estos tiempos, ahora, uh -huh. hay muchas escuelas que ofertan especialidad en cirugía bucal. Sí. Y cuando hablamos de cirugía bucal, pues es sí. casi normalmente todo el mundo se va por la extracción de los terceros molares, extracciones uh -huh. difíciles. Sí. Y lo que colocan implantes sin entrenamiento adecuado y también... Actualmente y muy en boga las famosas bichectomías. Uh -huh. Entonces esto es ahora una demanda en la consulta de muchas complicaciones de estas tres cosas de o cirugía sea, bucal. Te llegan las pacientes o los pacientes que ya operó gente que no estaba preparada, que no tenía una especialidad y que trae una complicación y entonces ahora sí busca el máximo facial para es. la solución del, del problema, ¿no? Sí, este, muchas veces los pacientes en cualquiera de estas Tres situaciones. El paciente a veces está mal informado, uh -huh. y es lo que yo invitaría a las personas a que chequen a su médico en su página que tenga o como se publicite las cédulas o credenciales que los pueden ver en la página de la SEP. Uh -huh. La página de la SEP puede decir si es un dentista especialista y en qué área está especializado. Uh -huh. Ahí vienen las cédulas. Sí. Entonces. Otras personas que pueden hacer procedimientos y se ofertan este, procedimientos de bajo costo, uh -huh. eso no va a garantizar procedimientos de calidad. De calidad, claro, ¿Sí? claro. Y las complicaciones porque el paciente confía en el médico vienen después uh -huh. y les cuesta mucho más molestias personales para poder resarcir el daño. Y económicas. Y económicamente incrementan los costos y se mete en una dinámica de demandas. Que uh -huh. nadie quiere. Claro, claro. Si me permite, si, si usted nos permite, vamos a ir a una pausa y regresamos aquí a este programa, su programa Sintonía Médica, y estamos hablando de qué es la cirugía maxilofacial. Estamos con un especialista en la materia, el cirujano maxilofacial, doctor Jaime Mancera Molina, con un gran prestigio nacional e internacional. Volvemos, no se vaya. Sí, de regreso en este es su programa Sintonía Médica y si usted acaba de sintonizarnos recientemente y está viendo este bloque y no vio el bloque anterior, tenemos un invitado especial que es el doctor Jaime Mancera Molina, cirujano maxilofacial y están apareciendo los datos por ahí en su pantalla. Eh, él es un especialista en cirugía maxilofacial con 26 años de servicio en su práctica privada aquí en diferentes eh, hospitales y, y datos de sus consultores están apareciendo, por si a usted le interesa, puede contactarlo y hacer una cita. Recuerde usted acudir siempre con especialistas de lo que usted necesite, si es un, un problema de, de columna, el especialista en columna, si es un problema de, de gastrointestinal, el gastroenterólogo, eso es muy importante que usted lo distingue. En este caso estamos hablando de qué es la cirugía maxilofacial. Doctor... Antes de irnos a la pausa, hablábamos de la consulta más frecuente y nos decías que te llegan muchas complicaciones, pero antes que las complicaciones, eh, de, las, de las áreas que manejas más en la consulta y en tu cirugía, ¿cuál es la, la que más demanda el servicio para ti? Bueno, lo que más vemos uh -huh. y consulta diaria, que no son complicaciones, uh -huh. la cirugía bucal eh, normalmente es de terceros molares, sí. piezas retenidas, en mal posición. Eh, esa, esa cirugía, específicamente la de terceros molares, pareciera, yo lo, lo escucho de repente y dicen, bueno, me van a sacar las muelas del juicio, ¿sí? Y es algo sencillo. Yo he visto batallar a colegas tuyos, este, dentistas, ¿sí? No maxilofaciales, pero dentistas, eh, en sacar un tercer molar pareciera una, una cirugía tan sencilla, pero no lo es, ¿verdad? No, no lo es, efectivamente. O sea, hacer una cirugía de tercer molar requiere, número uno, que tengas la habilidad, el instrumental, el uh -huh. entrenamiento y la capacidad para resolver las complicaciones que pudieran surgir en un transoperatorio. Uh -huh. Y, bueno, la cercanía que tenemos de las muelas del juicio con uh -huh. un nervio que se encarga de dar la sensibilidad. Que es el nervio dentario, sí. puede haber complicaciones de uh -huh. unas parestesias, la pérdida de la sensibilidad, uh -huh. en caso de que se manipule demasiado abajo, o los sangrados, porque uh -huh. al final de cuentas se corta un poco de hueso, intraóseos, que no son fáciles a veces de contener. De controlarse. Y esto es, y procesos infecciosos. ¿Qué más hacemos en la cirugía de diario? Uh -huh. Bueno, eh, las famosas biopsias, uh -huh. aquellas lesiones en la cavidad bucal que tienen más de 15 días que nos remiten, que crece la bolita, que les duele, que a veces no les duele, tomar una muestra del tejido para mandarlo a analizar. Uh -huh. Otro de lo que nosotros estamos viendo mucho es los implantes dentales. Sí. Comentábamos, es reponer las piezas dentales perdidas colocando prácticamente un tornillo, entre comillas, uh -huh. dentro de los maxilares para poder después reponer las piezas unitarias o uh -huh. totales a través de unas prótesis. Y la articulación temporomandibular, el dolor articular, el uh -huh. apretamiento de dientes es algo que también se ve frecuente. Hablando de implantología, eh, doctor, este, ¿este procedimiento es para todo el paciente que quiere que perdió una pieza y que quiere reponerse con un implante? O, ¿O qué tipo de selección? ¿Cómo seleccionas al paciente para decir si necesita, él es candidato a un implante dental o a un tipo de prótesis diferente? Sí, es común uh -huh. que en eh, nuestra página pregunte, ¿cuánto es el costo de un implante dental? Uh -huh. Para mí es difícil decir, sí. eh, un implante dental es muy específico de acuerdo a la persona. Hay sí. personas que puedes llegar y colocar el implante en la primera instancia uh -huh. y después se rehabilita de inmediato. Uh -huh. Hay personas que no tienen hueso para colocar el implante en ese momento y requieren... De preparar el sitio receptor uh -huh. para colocar el implante a través de un injerto óseo, membranas y ahorita lo que estamos manejando, plasma rico en factores de crecimiento para uh -huh. cortar tiempos de cicatrización, mejorar la integración del injerto y después recibir el implante. Sí, claro. Sí. Entonces sí. cambia mucho el, el, sí, claro. el tiempo de, de, para poder hacer la cirugía y obviamente el costo, ¿no? Sí, claro, para poder recibir un implante de manera inmediata, en cuatro meses el paciente o se puede ir con una. Provisional ya con un diente. Y hay pacientes que primero es el injerto, se integra uh -huh. el injerto, se van a cuatro o seis meses y después entras a colocar el implante, súmale otros cuatro meses, estamos uh -huh. hablando de diez meses para poder tener sus dientes sí. definitivos. Sí. Más valorar al paciente sus condiciones sistémicas y locales, uh -huh. que sea candidato. Si es un paciente que tiene una mala higiene bucal. Aún y cuando perdió sus piezas dentales, un implante con mayor razón lo va a perder claro, a lo mejor esas claro. condiciones. Sí. Es, es una selección muy, digamos, es un traje hecho a la medida para que sí. nos entienda la gente que, que nos está viendo y que no es así como que eh, pues todo mundo se puede poner un implante dental. Por eso es que a mí me llama la atención y te quiero hacer la pregunta sin, sin entrar en costos, porque eh, de repente veo como anuncios implantes dentales, tanto. Sí, este, por ahí en las combis o en un sí, sí, sí. anuncio en redes sociales, y es donde digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo se atreve alguien a decir cuesta tanto el implante en tal si no, es, no sabe cómo van a estar las condiciones que acabas de mencionar, ¿no? Sí. Y ahí es donde la paciente o el paciente puede sentirse que llega y que ya le están sacando otro precio y que no entiende el que el, el costo es diferente por diferentes situaciones, y ahí vienen las insatisfacciones, ¿no? Y, Bien, y vienen las, las situaciones de tensión en la relación médico-paciente. ¿no? Eh, exactamente. En esto de los implantes dentales, el fracaso de los implantes se puede dar por un mal diagnóstico desde uh -huh. el principio. Mal diagnosticado, mal planeado y mal ejecutado. Uh -huh. Por lo tanto, es un fracaso total. Sí. Y yo siempre les insisto a los pacientes, la famosa consulta de valoración es muy importante. Uh -huh. No se dejen ir por implantes tal vez baratos, porque entre los implantes hay calidades. Claro, claro, sin sí, todo no tipo mismo, de material. No es, no es lo mismo un implante que no tiene controles de calidad, uh -huh. ¿sí? que puede ser rechazado fácilmente por el organismo, a un implante que tiene todo un apoyo científico, bibliográfico y que obviamente va a costar más. Por lo tanto, el implante en la boca es poco probable que se pierda. Sí, y en eso. Es, ese punto es el que no entiende la gente muchas veces de la diferencia en el tipo de material. A nosotros nos pasa lo mismo en la especialidad, que de repente les anuncian implantes mamarios en tanto, con hospital, etc. Y resulta que bueno, pues no les dicen qué marca de implante, son implantes que no tienen garantía. Es, es más o menos parecido, ¿no? Y, y por eso es, es muy arriesgado. Hablando de, la, de la, los problemas de articulación temporomandibular, eh, Doc. ¿Qué es, eh, eh, ¿cómo, cómo integras tú un diagnóstico de un paciente? O sea, ¿cuáles son las molestias más comunes para esto, este tipo de problema? ¿Y cuál es el tratamiento más común que, que bueno, tú tienes? El paciente de disfunción de articulación uh -huh. temporomandibular tiene una característica muy especial. Sí. Normalmente llega porque ya no tiene movimientos de apertura normales sin que tenga dolor. Uh -huh. Porque ya no puede abrir o porque ya no puede comer a gusto. Y otro es que llegan después de rebotar con muchos otros médicos o especialidades que no le tomaron la importancia debida a la articulación temporomandibular. Entonces, el paciente llega con mucho dolor. Sí. Y esta parte del dolor, que se puede confundir con problemas neurálgicos, ya fueron con el otorrino, problemas de oído, neu neurólogo, neurocirujano. Y es un problema de función mecánica de la articulación temporomandibular, uh -huh. que donde nosotros tenemos que diagnosticar que sí sea esto, un problema de desarreglos internos uh -huh. de todo el sistema neuromuscular. Y también tenemos que ver las famosas deformidades dentofaciales, que no hemos hablado de la cirugía ortognática que uh -huh. puede mejorar. Y ¿sí? que es otra el, área importante y otra de lo importante que ustedes manejan. Lo que nosotros hacemos uh -huh. para mejorar el funcionamiento en aquellos maxilares pequeños que están forzados a una posición anormal uh -huh. y que. Obviamente, la función no es enderezarte los dientes. Claro. Eh, el, la, el resultado va a ser pobre, sino hace uh -huh. una cirugía. Uh -huh. Entonces, hay que valorar cada paciente en específico. Y eso me gustaría comprometerte aquí eh, al aire. Eh, para ver si nos puedes acompañar en otro programa para hablar de la cirugía orto ortognática, que es eh, una, un tema muy amplio, sí. para poder hacer todo el diagnóstico y a, hablar todo ese, dedicarle un programa a la cirugía orto ortognática, si tú me permites. Sí, con mucho gusto. Y, y que nos acompañes. El tiempo en televisión siempre es muy corto, se queda uno con ganas de platicar un poco más, con más profundidad, sobre algún tema. Pero bueno, yo quiero agradecerte porque estás aquí el, el, en esta ocasión y que eh, nos acompañes más frecuentemente, Doc, eh, para que nos compartas toda esa información que para la gente seguramente le es de mucha importancia tener una orientación de este tipo. Muchas gracias no, por no, estar aquí. gracias por la invitación. ¿En dónde te pueden localizar? La gente que, aunque ya salió tu banner, pero para urgencias, tu teléfono. Mi, mi teléfono de urgencias es el 443 uh -huh. 318 4908. nueve, okay. muy bien para cualquier urgencia. Eh, que ahí también van a estar apareciendo los datos en su pantalla. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, doctor. Eh, no, nos vamos doctor, a despedir. Gracias. Para usted que vio eh, nuestro programa el día de hoy y que nos prestó el favor de su atención, agradecerle infinitamente y esperamos que haya sido de utilidad toda esta información. Y bueno, pues ahí tienen los datos del doctor. Si usted está interesado o interesada en ampliar esta información sobre algún problema, alguna patología vocal, localícenlo. Es, es muy fácil de contactarlo ya con las redes sociales también. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy conductor del programa Sintonía Médica. La próxima semana tendremos otro tema muy interesante y que también va a ser de gran utilidad para su salud. Hay que seguirse cuidando el COVID, no se ha terminado, estamos todavía con problemas de esta pandemia y bueno, siga usted con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, recuerde que es la televisora oficial del gobierno del estado. Muchas gracias.